nuestro invitado especial, el periodista Néstor Espósito. Buenos días, Néstor, un gran gusto escucharte y recibirte. A este loco. ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por el llamado. Ricardo Plaza, hola. Ah, Néstor, ¿qué tal? Me encanta escucharte y verte. Te llamamos con Martín a propósito de una nota que sale hoy en Tiempo Argentino. El título es El escandaloso chat entre jueces, funcionarios porteños y el presidente del grupo Clarín. Lo leímos muy cuidadosamente a la nota, es muy interesante, porque se ven involucrados, a saber, vos me dirás si me equivoco, jueces, funcionarios, periodistas del grupo Clarín, que intentan disimular, ocultar, disfrazar un viaje al lago escondido. ¿Qué sabes de esta nota que también desarrollaste hoy en Tiempo Argentino, Néstor? Mira, básicamente el grupo, ese es un grupo de Telegram que se formó después de que trascendiera la visita de un grupo de jueces de un ministro de la ciudad de Buenos Aires y un consultor político y otro ex agente de la CIDE a la mansión de Joe Lewis en Lago Escondido. Entonces, ese chat lo que tiene como objetivo es ver de qué manera se controla la situación mediática y eventualmente la judicial que podía generarse como consecuencia de la difusión de esa información. Y lo que ocurre allí, bueno, lo que está contado en la nota, las especulaciones, los consejos, las estrategias para disimular todo lo que tiene que ver con ese viaje, en el cual los propios integrantes del grupo dicen que no hicieron nada malo. Ahí los periodistas del grupo Clarín, no hay periodistas, hay directivos. Hay dos directivos del grupo Clarín, sí, no sí. Periodistas. Rendo por una parte y un otro funcionario, otro directivo, se llama Casey, asuntos legales. Casey, asuntos legales e institucionales, sí. Él es el que en algún momento del chat se hace cargo de haber sido el responsable o el anfitrión de la invitación, o en un momento cuando están buscando la estrategia para mostrar que ese no fue un viaje por invitación, sino que cada uno se pagó lo suyo, y hablan de la emisión de facturas, transferencias de dinero entre cuentas y demás, es él el que les dice, muchachos, independientemente de lo que ustedes paguen, de esto me hago cargo de todo yo. Claro, disimulemos, no se hagan problema, después los costos corren por cuenta del grupo, ¿verdad? O sea, sí. es una demostración de que el grupo Clarín está interesado en su relación con Joe Lewis y los intereses británicos en la Patagonia. Yo no sé si es esa la lectura más adecuada. A mí me parece que esto tiene más que ver con una relación de jueces, de jefes con empleados. Me parece que es más una relación de ese tipo. Y que los empleados claramente son los funcionarios judiciales, ¿no? Me parece que lo que surge de ese chat es más eso. De hecho, hay un momento determinado en que cuando hablan de los periodistas que están consultando sobre la situación, el viaje y demás, hay un momento en que Rendo le dice al juez Julián Ercolini, vos tenés que decir esto, esto y esto, en un diálogo que va a mantener Ercolini con una periodista. Es notable. En algún momento también surge la consideración de estos jueces y periodistas sobre la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Y sí. Se suscitan algunos algunos anticipos, algunas amenazas, algunas medidas a tomar, ¿no? Sí, de hecho le pronostican al titular de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, a quien responsabilizan, suponen que es él el que filtró la información sobre ese viaje,
le anuncian un futuro de cárcel directamente. El ministro Marcelo D'Alessandro le dice al juez Pablo Yadarola, Yadarola dice en algún momento, ya nos vamos a cruzar, y D'Alessandro le dice, bueno, dame el gusto de poder ir a buscarlo con un patrullero, tengo la mejor alcaldía para que le hagan el mejor recibimiento. El destinatario de esa amenaza es Glinski directamente. José Glinski, sí, el titular de la PSA. Titular de PSA, a quien acusan de haber difundido este episodio, digamos. Sí, efectivamente. ¿Cuál es tu síntesis de esto? ¿Qué es para vos lo que pasa? Es que hay que agarrar una topadora y pasar por encima al Poder Judicial. Otra vez. Que esto que ocurre acá es escandaloso y que nos pone a todos en una situación muy incómoda frente a las instituciones. La verdad es que es realmente un escándalo. Pero de cualquier manera creo que no va a pasar nada. Creo que esto que está conociendo, hay mucho más, ¿eh? Yo estoy ahora mismo escribiendo una segunda nota. Y hay material como para escribir muchas notas. Creo que no va a pasar nada. Y adelantarnos, pero honestamente, ¿podrás adelantarnos un título de lo que estás haciendo? Estoy contando, describiendo cómo manipularon el cierre de la causa judicial en la que se investigaba el viaje al agua escorpida. Tremendo. Pero no lo estoy contando yo, estoy reproduciendo en los chats. Las cosas que dicen en los chats respecto de cómo preparan testigos, cómo influyen sobre la investigación. Es todo horrible. Creo que es necesaria una manipulite al estilo italiano en el Poder Judicial y también en el periodismo. Una topadora, sí. Hay una cosa curiosa, Néstor, otra más. Se preocupan en algún momento por denunciar el espionaje ilegal y la violación de los deberes de funcionario público al jefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Ahora, la preocupación de ellos no es si hubo delito o no, sino si el tema, o sea, la denuncia, la hacen ellos o una organización, una ONG o un tercero, ¿no? Sí. O sea, no, bueno, cuidemos la imagen nuestra. Es casi un sincericidio, porque el otro día una institución muy prestigiosa de investigación sociopolítica mostraba las 654 denuncias que tiene sobre sí la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La enorme mayoría de esas denuncias fueron realizadas por personajes secundarios, que podían ser terceros, o por organizaciones no gubernamentales, que son meros sellos de goma. Es decir, que ese mecanismo que está reconocido allí, cuando hablan de lo hacemos nosotros, una ONG o un tercero, ese mecanismo está reconocido, es el que se aplica para iniciar causas en los tribunales de Comodoro Pi. Claro. Néstor, quiero decirte que te estamos siguiendo hace mucho, que te leemos, que tenemos un enorme respeto y mayor consideración sobre la tarea que haces en el mundo de la justicia como periodista, y que queremos expresarlo públicamente nuestra admiración y respeto, ¿no?, por tu trabajo. Se los agradezco mucho realmente. Néstor, soy Nora Lafón y me uno a esta felicitación. Hola Norita, qué gusto escucharte. Sí, por eso te digo, estoy acá, participo de este programa y por eso te digo que te quiero mucho y te respeto muchísimo, como siempre, por todo lo que haces. Bueno, muchas gracias, son ustedes muy generosos. Feliz Juan Domingo. Felicidades, buen domingo. La mañana del domingo con Martín García. Hay que ir persuadiendo, si es preciso, de a uno, para que cada uno sepa sacrificar un poco de lo suyo en bien del conjunto. Predicamos con el ejemplo, que es la mejor de todas las predicas.